Max, nos encontramos en este hermoso lunes, ya muy cerca de fin de año. La UNAE va a celebrar el último congreso de nuestro calendario, el último y tal vez el más grande de todos los congresos, especialmente por el número de disertantes y por el número de participantes que ya tenemos inscrito hasta la fecha. El congreso, el 11º Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresas, en un momento donde Encarnación está resurgiendo y se está posicionando nuevamente en el comercio, en las finanzas, en el turismo. Necesitamos cada vez fortalecer nuestras habilidades, nuestros conocimientos, y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Encarnación pone a disposición 2 días, en realidad 3, porque tenemos ya este jueves la jornada de precongreso con la llegada de varios disertantes, y oficialmente desde este viernes 15 de noviembre, 18 horas, desde las 18 horas en horario nocturno y hasta las 22 horas, vamos a estar compartiendo la primera jornada de este congreso, y el sábado hasta el mediodía. Este congreso tiene también el acompañamiento de la Expo Empresa y la Expo Emprendedores. Vamos a tener importantes empresas de nuestro país que van a estar presentes aquí, pero también de emprendedores que son los clientes del centro HBDC, que funciona dentro de nuestra institución, clientes que están fortaleciéndose en sus habilidades comerciales y que van a mostrarnos sus diversos emprendimientos, porque son realmente en distintas áreas. Así que nos encontramos aquí con el equipo de la Facultad de Ciencias Empresariales para invitarles y contarles algunos detalles, ya que este congreso es abierto a todo el mundo. Uno no necesita tener un título universitario precisamente, y sí poder conocer el programa que está en nuestra página web, que está en nuestras redes. Contarles que vamos a tener 28 disertantes en general, 28 disertantes, de los cuales 3 voy a nombrar, que son los disertantes especialistas que llegan desde México: el doctor Pablo Álamo, que es PhD en Economía y Empresa, es miembro del Instituto de Consejeros Administrativos de España y viene desde la Universidad de México; el doctor Pedro Gutenbender, que es doctor en Administración y está llegando desde Brasil; y la doctora Alicia Pocolenco, directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Además, completamos este grupo de 28 disertantes con especialistas nacionales, entre ellos el doctor Amílcar Ferreira, por ejemplo, que va a estar viniendo y compartiendo con nosotros todos los detalles de lo que significa este nuevo posicionamiento que tiene Paraguay en lo que tiene que ver con la estabilidad, con la economía y con el grado de inversión. Así que le voy a pedir a la decana que nos cuente un poco más de detalles, justamente porque la riqueza de este congreso tiene que ver con los disertantes, pero también con los artículos de investigación, datos importantísimos que vamos a estar compartiendo, que luego la dirección de investigaciones nos va a estar también detallando, ya que eso forma parte del programa de estos 2 días de congreso. Doctora Yanina. Bueno, muy buenos días. Así como ya mencionaba la señora rectora, en este congreso estamos recibiendo a disertantes internacionales y nacionales abarcando temas muy importantes, desde administración, la parte contable, comercio internacional, hotelería y turismo, donde destacamos la presencia del doctor Pablo Álamo. Él nos acompaña desde la Universidad CITEC, desde México, en donde nos va a estar hablando un poquito de lo que implica trabajar con las MIPYMES. Él es especialista en el desarrollo de MIPYMES, entonces también en relación al centro de CBDC, que es el único a nivel Itapúa, entonces estamos trabajando mucho con las MIPYMES. Por eso es muy importante esa capacitación y asistir. Desde el Brasil nos acompañará el doctor Pedro Gutenbender. Él es especialista en cooperativismo y también zona de fronteras, una situación que muchas veces mencionamos aquí y que tenemos con Argentina. Entonces también conocer un poco la realidad desde otra perspectiva, cómo articulan esas acciones desde Brasil con Argentina, también esas experiencias y, bueno, fortalezas y debilidades que tal vez también nos puedan estar haciendo un proceso de conocimiento y que podamos estar trabajando también para las mejoras. También la doctora Alicia Pocolenco, desde la Universidad de Misiones, quien es especialista en políticas públicas y emprendimiento. Entonces es bastante grande también ese procedimiento.
tenemos que tener en cuenta que estos dos días de congreso van a desarrollar conferencias, talleres en simultáneo, es decir, cada uno tiene que entrar a mirar un poco el programa en tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y elegir, ¿verdad? No se va a poder participar en todo, ¿verdad? Porque cada uno tiene su interés o en el comercio internacional, o en las MIPYMES, o en el marketing, de acuerdo a la debilidad o a la necesidad que cada emprendedor experimente. Le vamos a pedir aquí al doctorando Marcelino también que nos hable de los disertantes nacionales de altísimo nivel que vamos a estar teniendo. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Voy a hablarles de algunos porque mencionar todos va a ser un poco largo. Entonces empiezo con la magíster Lorena Iglesias, que es magíster en Administración y Dirección de Empresas, fundadora de Energía Emprendedora y la Academia de Mujer de Éxito, presidenta de la Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales de Alto Paraná. Tenemos también al MBA Amílcar Ferreira, magíster en Administración de Empresas, especialista en Economía, consultor y financiero de empresas en Paraguay. Magíster Camila Manzoni, magíster en Docencia e Investigación, es también Talent Share Senior en Jobs SRL. Tenemos al ingeniero agropecuario Amalio Rubén Enciso, ingeniero agrónomo, director de la Escuela Agrícola de Cerrito. Vamos a completar también esta lista de disertantes recalcando que va a estar la máster Amanda León, que es presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, y hay nuevas oportunidades de crédito, por ejemplo, para los egresados universitarios. Muchas oportunidades que por ahí no son bien difundidas y que está muy bueno venir a encontrarse con la propia directora para que nos diga cuáles son los productos que hoy tiene el Crédito Agrícola de Habilitación. También va a estar Tania Ridile, que es directora de Financiación e Inversión para MIPYMES, porque sabemos que uno de los principales, si no el principal obstáculo para un emprendedor, es la financiación. Por eso hemos invitado a varios representantes de organismos nacionales que nos vengan a decir cuáles son las oportunidades y qué productos hoy puede acceder un emprendedor. También el magíster Julián Ibarrola Benítez, que es director general de Crédito y Deuda Pública del Ministerio de Economía de nuestro país. Así que se va a poder consultar. Bueno, yo quiero emprender, pero no tengo el capital. ¿Cómo? ¿Qué institución hoy en Paraguay está acorde a mis posibilidades, a mis garantías para que yo pueda obtener ese crédito para avanzar? Ivonne, ¿nos hablas un poco qué empresas y qué emprendedores van a estar compartiendo con nosotros? Sí, como el lema de nuestro congreso es negocios innovadores con impulsores de desarrollo sostenible, también en el marco del congreso contaremos con empresas importantes a nivel nacional y regional. Por nombrar algunas empresas que estarán participando de la Excompresa, se encuentra UPISA como industria, así también Haman y CIA, que es una industria regional de Itapú. Así también vamos a contar con la presencia de Tokyo Motors en representación de Subaru S.A. y con la casa de bolsa Avalon S.A. para nombrar algunas empresas que formarán parte de esta Excompresa en el Congreso de Contabilidad, Marketing y Empresa. Así también tendremos la Excompendedores, quienes formarán parte de esas Excompendedores, los clientes del Centro SBDC, que el Centro SBDC se encuentra operando aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Encarnación, y varios clientes quienes estuvimos trabajando durante el desarrollo de este periodo 2024 también formarán parte de esta Excompendedores en conmemoración a un año de inauguración del Centro de Desarrollo Empresarial. Muchas gracias, Ivonne. Pasando yo acá los micrófonos finalmente, y la parte tal vez más importante que hace un congreso académico en una universidad es la presentación de artículos científicos. Como ven ustedes, aquí tenemos las memorias y los artículos científicos son los que nos dan la información más nueva, ¿sí? Y los datos, ¿verdad? Porque cuando queremos emprender necesitamos saber cuántos clientes potenciales vamos a tener, cuál es la necesidad que tiene el mercado, es decir, no es solamente tengo ganas, ¿verdad? Y los artículos que van
van a ser compartidos nos dan muchas informaciones que aún no están en los libros, en los textos, no están en el chat GPT, ¿sí? Pero que van a poder ser escuchados dentro del Congreso. Así que nuestro director de investigación nos va a decir un poco cuántas investigaciones y qué temas vamos a estar escuchando. Bueno, se presentaron en esta ocasión 124 comunicaciones, de las cuales fueron aprobadas 117. Llegan desde la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, desde la Universidad Escuela Argentina de Negocios, EAN, de Argentina. También desde la Universidad Nacional de La Matanza, que sería la primera vez que estamos teniendo a esta universidad presente en nuestro congreso. Y, como siempre, también desde Paraguay, llegan desde la Nacional de Concepción, Nacional de Canindeyú, San Ignacio de Loyola y nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Encarnación, que estudian el contexto local para, por un lado, poder aprovecharse de las oportunidades que se generan dentro del propio Congreso, como también para, por qué no, ser objeto de capital semilla a posteriori. Todas estas comunicaciones aprobadas salen publicadas en las memorias del Congreso, también en la revista de la Facultad de Ciencias Empresariales, y nos ayudan a que esta información pueda seguir circulando para generar nuevos proyectos, nuevas propuestas de negocios innovadores en este caso. Bueno, este congreso que ya se desarrolla es el número 11. Ustedes saben que la UNAE se caracteriza por ofrecer estos espacios abiertos a la comunidad y esperamos una gran afluencia. El año pasado hemos tenido 925 participantes en este congreso. También hay transmisiones que son abiertas, que son libres y está declarado de interés científico por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, por la Gobernación de Itapúa, por la Municipalidad de Encarnación. Les esperamos, gente, aquí en la UNAE, donde es su casa, Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa, este viernes 15 de noviembre y el sábado 16, para aprender, para crecer y para que Encarnación e Itapúa vuelva a ser ese poder absoluto económico y en las finanzas y en el comercio en todo nuestro país y también fuera de nuestro país, detrás de las fronteras. Muchas gracias.